Hola, buenos días. Bueno, para los que ya están aquí, si me escuchan, no sé. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Para que vean en el libro, en el de Grossman, cómo están distribuidos los capítulos. En el capítulo 4 viene todo un resumen de vectores. Para este curso solamente tenemos que ver la definición básica de qué es un vector y cuándo los vectores son ortogonales. Todo lo demás de aquí, ustedes lo van a ver en cálculo vectorial, ¿sí? Y después ya vimos la definición de espacios vectoriales. Entonces, lo que vamos a repasar ahorita nada más es cuáles son las propiedades de un espacio vectorial que se heredan del campo, si son de un espacio vectorial real, si es un espacio vectorial de polinomios, de funciones continuas, de un espacio vectorial de números complejos. Hay diferentes espacios vectoriales, ahorita vemos cuáles son. Ya habíamos visto unos ejemplos ayer, pero nada más vamos a repasar eso. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el ángulo de dos vectores para saber si son ortogonales o no. Y luego, del capítulo 5, es lo único que vamos a ver. Nada más, qué es la definición de espacios vectoriales y de aquí del capítulo 5 lo que les decía, bueno, ya vimos cuándo los espacios, ya vimos qué es una base, cuál es la dimensión, y vamos a dejar hasta el último, que es rango nulidad, para definirlo hasta transformaciones lineales. Aquí en este capítulo 6 vamos a ver cómo crear una base ortonormal. Nada más vamos a ver el algoritmo de Gram-Schmidt. Y para transformaciones lineales, aquí es donde vamos a hacer todos los ejercicios que engloban los cuatro capítulos, porque aquí incluye todas las definiciones de rango, nulidad, dimensión, ¿qué más? También lo podemos aplicar a bases, espacios vectoriales. Aquí se puede aplicar a todos los cuatro capítulos. Ya aquí ya no vamos a ver nada de isomorfismos ni isometrías, ¿sí? Nada más vamos a aplicar los cuatro capítulos a transformaciones lineales. Y más o menos así es lo que vamos a ver esta semana. O sea, lo vamos a ver muy resumido porque son temas muy complejos. Y para licenciatura solamente necesitan saber lo básico, que es el algoritmo de Gram-Schmidt y que es una transformación o un mapeo lineal, ¿sí? Que son funciones lineales. Entonces tienen que entender qué son, o sea, de aquí lo que van a tener que entender qué son sistemas lineales, porque van a llevar una materia que se llama sistemas dinámicos. Y la introducción es de sistemas lineales. Después van a ver sistemas no lineales. Muchos sistemas mecánicos, como los robots, son sistemas no lineales. Entonces van a tener que entender la diferencia entre una transformación lineal y una transformación no lineal. Entonces para eso se ve todo lo de álgebra lineal, para que sepan la diferencia de cuándo se aplican transformaciones lineales. Una de ellas es la transformada de Laplace, la transformada Z, la transformada de Fourier, que las van a usar toda la carrera. Y esas transformadas no se aplican en sistemas no lineales, ¿sí? Entonces tienen que saber diferenciar las ecuaciones diferenciales, porque van a ver también en ecuaciones diferenciales que hay ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Entonces, todo esto es la base para todas sus materias de matemáticas, de mecánica y de electrónica. Entonces, ya entraron un poquito más. Entonces,
De aquí de las notas, es lo que les decía, vamos a ver lo de, vamos a repasar de lo de ayer, nada más, ya las propiedades del espacio vectorial, recordando que un campo es un conjunto de escalares con dos operaciones y ese conjunto es un grupo abeliano con respecto a las dos operaciones. Se tiene la distributividad y eso es el campo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se heredan esas propiedades del campo al espacio vectorial cuando aplicamos las operaciones entre vectores y escalares, ¿sí? Entonces aquí está, ahorita vamos a ver todo eso, vamos a ver aquí, espacio vectorial. Módulo nada más se los puse para que vean la diferencia de cuando se define un espacio vectorial, pero con un anillo se llama módulo. Y cuando lo definimos sobre un campo se llama espacio vectorial. ¿Sí? Entonces voy a ponerles aquí nada más el documento de la definición de espacio vectorial, ¿sí? Entonces, un espacio vectorial, como decíamos ayer, es un conjunto de vectores, que estos vectores pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser números reales, pueden ser números complejos, pueden ser integrales, pueden ser cualquier tipo de función, pero los llamamos vectores, ¿sí? Y tenemos operaciones de suma de vectores y la multiplicación. Esta multiplicación es de escalares por vectores. Y luego aparte, como les decía, se define sobre. Siempre se dice sobre un campo. No se dice en un campo ni entre un campo, se dice sobre. ¿Sí? Sobre un campo. Y el campo son los escalares, que pueden ser reales o complejos. ¿Sí? Que son los campos que tenemos definidos. Y aquí tenemos la suma en el campo, o sea, suma de escalares y multiplicación de escalares. Que les decía que tienen que ser grupos abelianos y entre ellos debe haber distributividad para que sea un campo. Y ese es un campo, ¿sí? Cuando no es, cuando es un anillo, aquí en la multiplicación tenemos un semigrupo, ¿sí? Pero se tiene la distributividad. Y es la única diferencia entre un campo y un anillo. Okay. Hay anillos con unidad, hay muchos tipos de anillos y pueden crear módulos de diferentes tipos. Entonces hay muchos tipos de módulos, anillos, pero vamos a trabajar solo con campos y espacios vectoriales. Entonces, esta es la representación de lo que dice acá arriba, ¿sí? Es lo mismo. Y ahora vamos a ver, ahora en el espacio vectorial también ahora tenemos que el espacio vectorial, el grupo de vectores con la suma también se le llama grupo abeliano. Quiere decir que la suma de un vector más otro vector me da un vector, ¿sí? Aquí está escrito. Esto es lo mismo que esto. Y también tenemos asociatividad, que puedo sumar tres vectores, primero sumando dos y luego sumando el tercero o sumando el primero más la suma de los últimos dos. ¿Sí? Y luego tenemos el inverso aditivo, quiere decir que puedo multiplicar por el menos 1 un vector y al sumar el vector por el vector original multiplicado por el menos 1 y al sumarlos me da el vector 0, ¿sí? Que este es el neutro aditivo. A este se le llama el neutro aditivo o el 0 del espacio vectorial. Y luego también tenemos que la suma es conmutativa, quiere decir que el orden de los factores no altera la suma, ¿sí? O de los sumandos no altera la suma. ¿Okay? Y también tenemos la cerradura, cuando multiplicamos un escalar por un vector, nos da un vector. ¿Okay? Y tenemos la primera ley de la distributividad. Aquí son dos distributividades porque estamos entre dos espacios, ¿sí? En el campo y en el espacio vectorial. Si multiplico
un escalar por una suma de vectores me da una suma de vectores multiplicadas por el escalar. Y la otra segunda ley de distributividad es de la suma en los escalares por la multiplicación de un escalar por un vector. Quiere decir que si sumo dos escalares por un vector, me da otra vez una suma de vectores multiplicada por los escalares que estábamos sumando. ¿Sí? Es algo que ustedes ya conocen. O sea, si tengo un escalar multiplicado por dos vectores, se distribuye así, c por x, c por y. O si tengo dos escalares, los puedo multiplicar a por x más b por x. ¿Sí? Pero esto así se conoce como las dos leyes de distributividad de los espacios vectoriales. Y les comentaba ayer que el álgebra booleana, que es otra estructura algebraica, que es de los números binarios, hay otra ley de distributividad, que es una que es al revés, donde se distribuye la multiplicación sobre la suma, algo parecido a esto. ¿Sí? Pero se distribuye de otra forma. No es exactamente así. ¿Cómo se les pondría? ¿Sí? Déjenme pongo otro documento. De nuevo, aquí para que vean cómo sería llamado. Pues la de los números binarios es si tengo. Sería A por alfa. A más B, voy a poner sería alfa, esto es alfa, será alfa, voy a poner filo, entonces aquí una distributividad en los números binarios es así, la normal, alfa por A, alfa por A, más alfa, alfa por B. ¿Sí? Es la misma distributividad de los números reales. ¿Sí? Y la otra distributividad que tienen los números binarios es, ahora sería, alfa. Como es alfa B alfa B la multiplicación se está luego sería no me acuerdo cómo es alfa tengo una suma como esa es la multiplicación AB
A más B. Ahora que estoy bien así. Suma sobre la multiplicación. Déjenme acuerdo. Es la multiplicación sobre la suma y la suma sobre la multiplicación son diferentes. Entonces esto se distribuye como el, ¿cómo? Ah, no sé, no se escucha bien. A ver, ¿será las bocinas? Déjame ver. Turn off. ¿Se escucha mejor así? Bueno, ¿se escucha mejor? ¿Cómo estoy? Bueno, ¿sí? Ah, ok, bueno, si es que estaba grabando, no sé cómo. Ya, déjenlo veo, porque si esto es otro tipo de distributividad, aquí están. Ah, ok, ya está. A más BC. Aquí está. Es esta ley de distributividad. Es una distributividad muy rara. Déjense lo escribo. Es A. Así está. A más B. La voy a poner así para. Es A más alfa beta. Alfa beta. Y esto es igual a más alfa por a más beta. Si lo ven, es una lógica muy diferente. ¿Sí? Estas son las leyes de distributividad, pero en una álgebra booleana. ¿Sí? Un espacio vectorial es una estructura algebraica más pequeña que una álgebra. Una álgebra es una estructura más compleja que una álgebra, ¿sí? Hay álgebras de Lie, o sea, hay muchas estructuras más complejas que se usan también en robótica, en electrónica, y en matemáticas. Las álgebras de Lie son muy aplicadas en robótica y en control de matemáticas, en electrónica. Entonces, aquí es una propiedad que se usa en álgebra booleana. Aquí ven, tengo una variable más un producto. Y se distribuye así a más el primero por a más el segundo. Esto no es aplicable ni a números reales, ni a números complejos, ni a matrices, solo para números binarios. ¿Sí? Solo para el álgebra booleana. Esta sí es válida para números reales, números complejos, para matrices, para muchos no, campos y para espacios vectoriales. Este no.
Y entonces esta es muy especial, es solo para álgebra booleana. Ok, ahí vienen todas las. Esto lo van a ver en electrónica digital. Entonces, ese nada más era un comentario para que sepan que van a seguir viendo estructuras algebraicas. Bueno, no las van a conocer así, pero van a seguir viendo estas propiedades de los números. Okay. Entonces, esa es las leyes de distributividad, ¿sí? Estas son diferentes a la de los números booleanos, ¿sí? Son las normales que ustedes conocen de toda la vida cuando multiplican un número por una suma o una suma por un número. Okay. Y luego la asociatividad de una multiplicación de dos escalares por un vector. Pueden multiplicar un escalar por el escalar por el vector, o primero multiplicar los escalares y luego por el vector. Y lo que les decía ayer, el campo tiene una unidad debido a que son grupos abelianos. Y al multiplicar la unidad del campo por el vector, siempre nos da el mismo vector. Y los espacios vectoriales que les mencionaba ayer, el espacio R3 es un espacio vectorial de dimensión 3 y se define sobre los reales. El plano XY es un espacio vectorial de dimensión 2, se define sobre los reales. La recta, que puede ser el eje X o el eje Y, es un espacio de dimensión 1 y se define sobre los reales. Y el origen, que se le llama también espacio vectorial ¿cómo se dice? ¿Qué es lo más simple? Es el espacio vectorial. Déjenme ver cómo se llama. El más simple, el más. Aquí me dice. Es el espacio vectorial. Ahorita, aquí lo definen en el libro como el espacio vectorial. Estos son vectores. Estos son los. Espacios vectoriales. Están en el capítulo 5. Y aquí vienen las mismas definiciones. O sea, todo eso lo pueden ver aquí en el capítulo 5, las definiciones. Es el espacio vectorial trivial, ¿sí? Es el origen, ¿okay? Y aquí viene la demostración por qué es un espacio vectorial. Aquí viene, si toman cualquier punto en el espacio 3D que no sea el origen, no es un espacio vectorial, ¿sí? Porque si lo suman a sí mismo, les da otro punto, ¿sí? Y aquí vienen más ejemplos para que vean por qué hay, para que sea cualquier recta que no pase por el origen, no es un espacio vectorial. Tiene que pasar por el origen. Cualquier plano que no pase por el origen tampoco es un espacio vectorial. También las funciones continuas son espacios vectoriales. Las matrices cuadradas forman un espacio vectorial. ¿Qué otros? Aquí vienen, y vienen aquí todas las demostraciones en el libro. Y estos. Y aquí vienen algunos problemas sobre espacios vectoriales. Luego en el capítulo 6 viene todo esto del producto punto y de las bases, que ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, ahí está eso. Entonces, aquí está el repaso de ayer que vimos de las definiciones de la base canónica. Okay. Entonces vamos a hacer nada más unos ejemplos de vectores ortonormales para que entiendan qué es eso. Entonces vamos a ver lo que es Gram-Schmidt.
Entonces, Gram-Schmidt es un algoritmo para crear una base canónica, una base ortonormal, ¿sí? De un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, primero vamos a entender qué son los vectores ortogonales. Entonces, ayer les mostraba una fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores. Se usa el producto punto. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula. Pongo aquí. Es esto. ¿Sí? Con esto se calcula el ángulo entre dos vectores, no importa de qué dimensión sea. Entonces vamos a calcular el ángulo entre dos vectores. Entonces aquí estoy poniendo el producto punto de dos vectores. Si ¿Sí se acuerdan que se multiplicaba un vector transpuesto por el otro? Es como se multiplican las matrices. Entonces el producto punto de dos vectores es igual a el producto de las magnitudes. Entonces voy a poner aquí. Que es el producto de las magnitudes por el ángulo de los dos vectores. Entonces, si el producto nos da cero, quiere decir que el ángulo es de 90 grados. Entonces, si lo despejamos, aquí lo voy a poner. Voy a volver a ponerles la ecuación, pero despejando el ángulo, que sería theta, es igual a coseno inverso, coseno a la menos 1. Menos 1 de
del producto punto de la división aquí voy a poner el producto punto y luego acá la multiplicación de las magnitudes como denominador. Ahorita desaparece el coseno. Bien, esa sería la fórmula del coseno. Entonces, cuando este término es cero, el coseno inverso de cero nos da 90 grados. Entonces, con esto sabemos que si el producto punto o producto interno tiene varios nombres: producto interno, producto escalar, producto, tienen producto interno o producto escalar, es cero. Entonces teta esto es igual a 90 grados. Entonces el ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Sería de 90 grados. Entonces, los vectores son perpendiculares, es decir, normales o ortogonales. Entonces, cuando el ángulo entre dos vectores es de 90 grados, se dice que son vectores perpendiculares. También se dice que son normales o ortogonales. ¿Sí? Ortogonal viene de griego. Ortos es de corrección o de recto. Como ortopedia, orto. Bueno, muchas palabras con orto. Y gonos es ángulo. ¿Sí? Entonces aquí viene de ángulos rectos. Ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que tenemos que verificar. Y la base canónica de un espacio vectorial ya las habíamos visto. La base canónica de un espacio vectorial de dimensión 3 es, ¿cuál es la base canónica de un espacio vectorial 3? Ese ya habíamos visto que eran I, J y K. Entonces, acuérdense que son, voy a ponerlos aquí. Le puedo poner y a ver si se puede poner hija. Hat. Hat. Hat.
A ver cómo la pone. Se puede poner esta anotación de con gorrito, se puede poner con flechita o se puede poner con negrillo, ¿sí? Entonces aquí se pone con hat, con gorro, ¿sí? Y gorro es igual, y aquí la pongo con corchetes, lo puedo poner vertical, lo puedo poner horizontal, como quiera. Entonces lo voy a poner aquí vertical. Entonces voy a tener que poner un arreglo. Voy a poner aquí un array. Que van a ser tres, una columna con tres renglones. Y aquí iría 1, 0, 0, ¿sí? Porque es X, Y, Z. Me faltaron los paréntesis, entonces aquí pongo left, corchete, luego right, ese es el primer vector de la base canónica. El segundo es ahora J-hat. Aquí lo voy a copiar nada más. Entonces sería hat-j. Y ahora el 1 va en la posición 2. O sea, lo que estamos haciendo es una matriz identidad, pero lo separamos en vectores, ¿sí? Es lo mismo que matrices, nada más que ahora se ve como vectores. Y ahora la Z, voy a poner una hat K. Y el 1 pasa al que le puse a J, es 1. El 1 pasa al tercer renglón. Y ya nos quedaría una diagonal de unos. El 1 en la X, el 1 en la Y y el 1 ahorita se compila en la Z. Y esto se conoce como la base canónica, porque con una combinación lineal de estos tres elementos creo cualquier vector, ¿sí? En el espacio R3, que es de dimensión 3, ¿sí? Entonces les voy a dar dos vectores en el espacio R3 y vamos a calcular el ángulo, ¿sí? Entonces ya no será un problema. Yo les voy a dar dos vectores. Lo pongo en este mismo formato. Aquí nomás son dos. Y aquí en vez de poner hat, les voy a poner vec. Porque vec es vector. Entonces el primer vector lo voy a representar como u. Y el segundo vector como v. El 2. Entonces el primero lo vamos a poner a 8, 9, 2, 1. Bien, entonces vamos a calcular el ángulo de estos dos vectores. Se usa nada más esta fórmula: coseno inverso del producto punto entre el producto de las magnitudes, ¿sí? Entonces el producto punto, acuérdense que nada más es el primero, se transpone, se multiplican el elemento por elemento y se suman. Las magnitudes, acuérdense que nada más es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado.
aquí sería multiplicarlos y eso sería todo, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula y calcular el ángulo y ver si son perpendiculares o no. ¿Okay? Entonces dejen copiar la fórmula y ahí vamos sustituyendo. Está la fórmula, déjenla repito para sustituir. Entonces aquí arriba tengo que poner el vector U transpuesto. Entonces aquí voy a ir separando un poquito todo para entonces el vector U lo voy a sustituir por el vector B también. Vamos a poner el vector U, aquí está, además lo vamos a cambiar de columna a renglón, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner el vector U, entonces necesito cambiarlo a 3, ¿sí? De columna a renglón, entonces aquí tengo que poner 3, como si fueran 3 columnas y le tengo que poner, cambiar aquí a espacio, espacio y luego pasar este de renglón hacia arriba. Pasar este renglón hacia arriba. Y ya está el vector U. Y luego pongo el vector B como está, normal. Este. Aquí está. Y le pongo todo el corchete. Y tengo que hacer esa multiplicación. Le voy a poner unos paréntesis de todo el coseno inverso para que se vea toda la operación. Quiero poner aquí la paréntesis y un left hasta acá. Ah, vale. Agrupo todo esto. Ahí está. Coseno inverso de todo esto. Entonces este es el producto punto. El vector U lo transpongo, el vector B queda igual. Y luego abajo tengo que poner las magnitudes. ¿Sí? Entonces aquí tengo que poner la raíz cuadrada de estos elementos al cuadrado. Entonces vamos a sustituir eso. Dejen quito lo de abajo. Entonces ahora sería SQRT. Y ahora sería 8 al cuadrado más 2 al cuadrado, los signos no importan, más 1 al cuadrado. ¿Y el SQRT está incluyendo todo o no? Déjenle pongo aquí un SQRT, parece. Porque no cubre todo. Ya está la raíz completa. Ahora otro igual. SQRT. Y luego en left. Y luego igual. Y luego en el medio ponemos ahora un 1 al cuadrado.
más un 3 al cuadrado, más otros 3 al cuadrado. ¿Sí? Los signos, acuérdense, como va a estar al cuadrado, no los tomo en cuenta. Van dentro del cuadrado, entonces se eliminan. Y ya esa sería toda la operación. Entonces hay que hacer esa operación. Que está mal calculada. Hay un error aquí. Me falta una llave. ¿Dónde? Ah, aquí le puse mal un. La raíz llega hasta el otro lado. Entonces. Right, left. Este cuadro. Left. ¿Por qué se mete la raíz cuadrada sobre la otra? ¿Dónde está un left? Right. En un cuadrado. Ese cuarto left, right. Esta llave es esta llave. Y luego. Este right es este right. Hay algo mal aquí en este cuarto T. Algo está aquí mal, no sé por qué me lo dividí así. Estoy poniendo mal una palabra, right, creo que ya, no, hay algo mal, una palabra mal, left, right, indication, SQRT. Bueno, aquí piensen que son dos raíces cuadradas. No sé por qué la mete una sobre la otra. Pero son dos raíces cuadradas, ¿sí? Vamos a hacer las operaciones. Entonces aquí el producto punto, ¿cuánto les da? Aquí nada más hay que multiplicar este 8 por 1. Y luego menos 2 por 3. Y 1 por menos 3. ¿Sí? Entonces. En el producto punto les debe dar un escalar. Ahí cuánto sería. Déjenlo, si quieren lo hago acá en más blanco. Para que lo comprobemos.
Entonces el vector u, bueno, ya transpuesto 8 menos 2, 1. 1 u es igual a 0. 1, 3 menos 3. Ajá, entonces multiplico u. Ah, le puse al revés. Entonces este b igual a b transpuesto. Yo multiplico u por b. Da menos 1. ¿Está bien? 8 por 1, 8. Menos 2 por 3, 6. 8 menos 6 quedan 2. 2 menos 3, menos 1. ¿Sí? Entonces aquí en el numerador nos queda menos 1. Entonces fracción. Vamos a quitar todo esto. Queda menos 1. Y ahora en el denominador. Vamos a sacarlo aquí. Aquí se saca con norma. Norma de U. ¿Sí? Norma, la norma nos saca los elementos al cuadrado de la raíz. ¿Sí? Entonces serían, si lo elevo al cuadrado, norma. A ver, antes. Es raíz de 69. Entonces lo voy a poner así como raíz de 69 mejor. Entonces, y luego la norma de B es esto, pero lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Es raíz de 10? ¿Raíz de 10 es eso? No. Deja ver. Ans al cuadrado. Uy. Raíz de 19 dice, a ver, deja ver. Es 1, dice, es 1 al cuadrado, más 9, más 9. Porque son 9, 9, 18, 19. ¿Sí? Entonces sería la raíz de 19. Espérame un tantito, déjenme ver qué. ¿Bueno? Oh, este teléfono, ya, ese ya no lo tiene él. Ya, disculpen. Este. Sí, sería el cuadrado de este, como en el otro es 64 más 4 más 1, eso sería 69, y luego raíz de 19. Aquí sería raíz de 19. Bueno, acá está quedando. Entonces sería así. Y ahora hay que sacar el coseno inverso de esto. Entonces, ahora voy a matar. Entonces sería A cos, sería, dejando ver si hay otro coseno de A cos. A cos, este para que me lo den grados. A cos de, entonces sería menos 1 sobre raíz de 69 por raíz de 19. Entonces según esto da estos grados 91.5826. ¿Sí les da eso con su calculadora? A mí sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces ya eso aquí sería, le ponemos igual 91.59. Entonces aquí podemos ver que el
No, los vectores no son perpendiculares, me tendría que dar exactamente 90 grados. Entonces, si quisiéramos construir una base para el espacio R3 con estos dos, tendríamos primero que crear un vector perpendicular a ellos, ¿sí? Entonces, para eso existe el algoritmo de Gram-Schmidt, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería hacer como introducción. Lo hago esto más chiquito. Entonces, lo único que quería era que practicáramos esto del ángulo, porque es lo primero que tienen que verificar. No van a calcular el ángulo, lo único que vamos a hacer es el producto punto. Verificar que el producto punto dé cero. Si no da cero, es que no son perpendiculares, ¿sí? Es la única verificación que vamos a hacer. Ya que verificaron que no son perpendiculares, vamos a empezar el algoritmo de Gram-Schmidt. Entonces, el algoritmo de Gram-Schmidt, déjenme voy a para allá. Ya nada más para decirles dónde está, aquí está. Entonces, aquí viene el algoritmo, nada más para que ustedes lo vayan viendo en su casa. Primero tienen que tener un conjunto de vectores no ortonormales, ¿sí? Acá, antes de ese, les defino qué es un conjunto de vectores ortonormales, que son vectores que son todos ortonormal. Aquí es otra palabra, es que son todos unitarios y todos son ortogonales, ¿sí? Es como una base canónica, ¿sí? Y son linealmente independientes. Quiere decir que la matriz que forman tiene un determinante diferente de cero. Es nada más una definición que tienen que recordar. Y el proceso, o sea, primero empiezan con una matriz, un vector, un conjunto de vectores no ortonormales, como los que ahorita vimos, no ortogonales, que no son perpendiculares, ¿sí? Y luego tenemos que ver que sean linealmente independientes. Quiere decir que la matriz que formemos con ellos tenga un determinante diferente de cero. Ahorita nada más teníamos dos, necesitaríamos tres para formar una matriz y ver que el determinante no es diferente de cero, ¿sí? Y luego tenemos que calcular el vector unitario de cada uno, del primero, perdón, de uno de ellos. Y luego hacer un algoritmo. El algoritmo sería algo así. Aquí les puse todos los pasos, pero realmente tienen que verlo para cuando tenemos dos, cuando tenemos tres, cuando tenemos. Ver los ejemplos, ¿sí? Para que entiendan el algoritmo, ¿sí? Para cuando es un espacio de dos, cuando es un espacio de tres, cuando es un espacio de 4, y tengo aquí ejemplos hasta cuando tenemos uno de 6, ¿sí? Viene uno de 6 por 6 y con ese se entiende mejor el algoritmo de Gram-Schmidt. Aquí está para el de 6 por 6. Les pongo 6 vectores, ¿sí? Y para que ellos vayan viendo que se escoge un vector, se escoge el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y aquí está nada más descrito cuáles son las fórmulas que hay que seguir. El puro algoritmo, ¿okay? Y luego ya vienen problemas del capítulo 7, que es el que engloba todos los temas, ¿sí? Entonces, mañana vemos ya el algoritmo de Gram-Schmidt, cómo se aplica primero para el espacio R2, ¿sí? Porque para el espacio R1 pues no se puede hacer porque un solo vector pues no puede ser ortogonal a nada, ¿sí? Tampoco a un espacio de dimensión cero porque pues, no tiene ángulo. Entonces tenemos que empezar con un espacio R2 y R3. Nada más con esos dos vamos a trabajar. Les pongo de dimensiones superiores para que entiendan mejor el algoritmo, pero solamente vamos a trabajar con R2 y R3. Entonces traten de leer nada más este pedacito, de entender esta página, ¿sí? Que es la página 28 de las notas de ayer, de que es, primero la página anterior, que es un conjunto ortonormal de vectores.
y luego la página 28 de cuál es el algoritmo. Y luego vienen ejemplos. Si quieren irlos viendo, mañana los vemos. Primero voy a hacer de 2, de R2 y luego de R3, para que vamos a entender cómo se hace. Y luego ya incluimos qué es el kernel, qué es el rango y qué es la memoria. ¿Sí? Poquito a poquito vamos a ir incluyendo esos temas para terminar ya nada más con la definición de transformaciones lineales para dejarles la tarea. Y sería todo por hoy. Entonces, si no tienen más dudas, les mando lo de hoy. Y si quieren ir ustedes revisando el libro, en el capítulo 5 vienen definiciones de espacios vectoriales, en el 6 vienen todo lo de las bases y en el 7 transformaciones lineales. En el 4 viene solo de vectores. Definiciones de vectores, son 4 capítulos, el 4, 5, 6 y 7, pero no vamos a ver todo, ¿sí? Mucho de esto se ve en cálculo vectorial y otras partes ya no se ven en licenciatura, ¿sí? Se ven hasta maestría. Ok, entonces nos veríamos mañana para continuar con Gram Schmidt, los ejemplos de Gram Schmidt, y ya les dejo la tarea para que vayan viendo. Sería del capítulo 7. Son problemas de los mismos que están aquí hechos en las notas de ayer. Vayan viendo los problemas para que vean más o menos cómo son y van a ser más o menos de esos números. Yo les voy a decir cuáles números. Ya mañana les digo cuál. Ah, sí, ok. Necesitan el link del libro. El libro, hay un, el libro es, bueno, este libro es el de, el que nos da la compañía, pero ustedes pueden buscar el libro, es el de Grossman, de la séptima edición, es el de álgebra lineal de Grossman, de séptima edición, ese lo pueden buscar en Google. ¿Sí? Álgebra lineal Grossman, séptima edición. Búsquenlo en Google y ahí lo pueden encontrar. Lo de Overleaf se los voy mandando por correo hoy otra vez, las notas de hoy y lo del video, lo poquito que hicimos de Graham Schmidt y las notas de ayer se las mando otra vez.